Hola, this is Peter James from Hillsong. Mi amigo and fellow keyboard player Anthony is going to walk you through my latest product, Obi Ambient Pads. I hope you enjoy it. Gracias, Anthony. Hola amigos, hoy quiero hacer una demostración de mi nueva colección que se llama Obi Pads. Y así como dice el nombre, los creé usando mi último sinte, el OV6 de Dave Smith Instruments, y me encanta el sonido de este sinte, que puede sonar agresivo y dulce a la vez. Y básicamente es lo que yo he hecho aquí. He creado dos tipos de pads. Los dos son de 12 minutos de duración. En esta colección vas a encontrar dos tipos de pads. Uno de ellos es una versión que está siendo procesado por el Strymon Big Sky, que es una reverb que añade un ambiente. La segunda versión de este pad es uno que viene ya previamente ecualizado, y pues parte de su razón de ser es para que las distintas frecuencias, tanto bajas como altas, no afecten negativamente lo que tú estás haciendo en vivo. Y creo que sobra decir que me encanta el OV6 de Dave Smith Instruments. Se ha convertido en mi sintetizador de preferencia, y tú vas a poder escuchar el OV6 en prácticamente todas las canciones del último disco de Hillsong Worship. Por esa razón yo pensé que era una buena idea también crear una colección para que ustedes pudieran utilizar. Dentro de esta sesión yo he incluido, aparte de Main Stage, he incluido las versiones de los audios para que tú los puedas utilizar en tus propios medios. Lo tengo en formato WAV y también lo tengo en formato M4A. El que es formato WAV pesa aproximadamente 3 gigas, y el que es en M4A pesa aproximadamente 700 megabytes. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es que les voy a mostrar unos ejemplos de las versiones que son en su formato crudo sin procesar, y otro que ya viene un poco más ecualizado. Y claro, uno no lo pararía tal cual como yo lo hice, lo sacarías por disolvencia o un fade out. Esta es la versión ecualizada. Fue una disolvencia un poco fuerte, pero ya tienes la idea general. Están los 12 tonos, y he excluido la tercera de cada acorde para que puedas tocar sobre ese tono y que funcione. Ok, ahora les voy a hacer una demostración de cómo es la sesión de Main Stage. Abriendo aquí la sesión de Main Stage, algunos se van a dar cuenta que he venido manejando estos tipos de pads de cierta manera, y en este ha venido un poco diferente. Varios me han solicitado algunas cosas, como un botón para hacer la disolvencia de salida, y han querido también botones independientes para cada tono. De esta manera tú puedes fácilmente mapear cada uno de estos botones a un controlador. En este caso yo estoy utilizando el Korg Nano Control 2. Van a ver también que puse un potenciómetro para tú mezclar las distintas versiones de estos pads, y también he incluido un botón que se llama Motion, que son dos trémolos en forma estéreo, y eso va a dar una sensación estéreo que a mi parecer es bastante agradable. También tengo en esta parte una especie de ecualización, que son tipos de filtros que tú vas a poder aplicar. He incluido también una función de shimmer para añadirle ese efecto al pad. Hay un botón de panic, que es un botón para cuando se pegue o haya un problema con MIDI. Hay un volumen que es específicamente dedicado solamente a los pads, y hay un volumen general que es para cualquier otra cosa que tú añades a esta sesión que tú vayas a utilizar. Y yo creo que es importante mencionar también que si compras este template de Main Stage, también vas a poder modificar esta sesión a tu manera. Como en este caso, yo he añadido un piano para los propósitos de este ejemplo.
Algo que voy a simplemente mencionar es que como tengo en este momento trabajado la parte de la ecualización en esta esquina, esto es la manera como a mí me gusta utilizarlo. Me parece que siempre es bueno quitar una buena cantidad de bajos para que esa nota baja no se estrelle con lo que yo estoy haciendo, y también quitar un poquitico de brillo con el fin de que estos pads ocupen un espacio sónico que no vaya a tener ningún conflicto. Lo que voy a hacer a continuación es que quiero mostrarles un poquitico de lo que tú puedes hacer con estos pads en un ambiente donde estuviera tocando en vivo y cómo sería la manera más eficaz de utilizarlo. Veamos este ejemplo. Esta es una idea bastante general de cómo puedes utilizar estos pads para hacer transiciones entre canciones. Bueno, este es el video. Muchas gracias.